Una preocupación significativa existe entre los ciudadanos en general y los profesionales de la construcción ante la cercana aplicación, a partir de enero de 2016, de la tributación denominada comúnmente IVA de la construcción y que gravará tanto a la venta habitual de vivienda como a su comercialización desde las empresas inmobiliarias, con mayor incidencia en la clase media. ¿Por qué se produce este efecto más fuerte en la clase media, que la Cámara chilena estima que debiera ser de un 4 o un 12% sobre los valores actuales de vivienda? Porque el IVA de la habitualidad, y no confundir con el IVA a la construcción, que es otro gravamen. En la cadena de valor hay dos gravámenes, existirían el IVA a la construcción y el IVA a la venta habitual de viviendas, que lo paga el comprador. Una situación a considerar es que la tributación se aplica sobre la construcción y no sobre el terreno, lo que lleva al hecho que las construcciones levantadas en terrenos de mayor plusvalía tienen un impuesto menor. Si yo compro una propiedad de 10.000 UF en un barrio donde el terreno es más caro, lo más probable es que el efecto del IVA sea un incremento del 5%. Pero en un barrio donde se construyen viviendas de 2.500 a 3.000 UF, el costo de construcción tiene mayor incidencia en el precio que el valor de terreno, por lo tanto, ese IVA va a impactar un 12-13% promedio. Según el Ejecutivo, el escenario nacional es complejo para la construcción de viviendas y en el norte minero es aún más difícil, no solo por el valor del terreno, sino por los impuestos y restricciones que afectan a la actividad. Ahora viene una restricción también adicional al otorgamiento de crédito hipotecario del 90% de financiamiento del precio, en el cual va a haber una sobretasa. ¿Ya? Por lo tanto, tienes que considerar que va a haber restricciones en el acceso a los créditos, se va a incrementar el valor de las viviendas vía impuesto, a través del impuesto a la habitualidad, que es este IVA que hablamos de la venta habitual de viviendas, y a su vez también está por determinarse el impacto que pueda tener la reforma laboral en la industria de la construcción. Patricio Pavés aclara también cómo opera el impuesto por la venta de viviendas con plusvalía sobre las 8.000 UF. Y tiene una utilidad por el mero hecho de haber captado esa plusvalía. ¿Ya? Esta disposición, que en un primer momento pensamos que era cuando se vendía un terreno o una propiedad muy grande, que generara para el vendedor una utilidad de 8.000 UF, iba a tributar sobre esta utilidad. Pero recientemente nos han informado que se trata que este impuesto sería acumulativo. ¿Ya? En el fondo, durante su vida, si usted ha vendido 3, 4 propiedades, ¿ya? Y en esas 3, 4 propiedades suma una utilidad de 8.000 UF, ¿ya? Cuando exceda de las 8.000 UF, usted va a tener que pagar un impuesto de un 10% más o menos sobre el valor de la transacción. El hecho que el impuesto de la habitualidad, la venta común de viviendas, lo pague el comprador y el IVA a la construcción lo pague la empresa constructora con cargo al proyecto, llama a interiorizarse con mayor profundidad antes de establecer contratos de compra-venta de viviendas.